¿Qué pasó ahora? ¡Fue Mauricio! Pero si Mauricio no está más acá. Buenas tardes, disculpen el inconveniente. ¿Qué puedo ofrecerles? Decime, para picar, ¿qué tenés? Ahí donde dice piquetes. Carne sindical. ¿Qué corte es? Corte de ruta, el único que hay. En este momento no está marchando mucho, pero marcha bastante seguido. ¿Los ñoquis por qué salen tan caros? ¿Tienen algo en especial? Es la especialidad de la casa. No vienen muy preparados, pero zafa. ¿Y la Suprema de Justicia, cómo viene? La armás como vos quieras. ¿Menú Macri? ¿Qué es eso? Fugaceta de verdes. Viene con rúcula. Igual en este momento eso no se los puedo ofrecer porque rúcula ya no hay más. Puré tampoco. ¿Y el menú Vice? Es un pancho. Ah, comida chatarra. No te creas, es muy rico y tiene muchas propiedades. ¿Y sale seguido? Antes no, pero ahora sí. ¿Menú militante? ¿Qué es eso? Viene con zapallo, papas fritas y mucho perejil. ¿Y el menú doble moral? Choripán con radicheta. No sé qué pedir, che. ¿Qué para tomar qué tenés? Para tomar tengo terrenos, Guernica, Bolsón, Mendoza, Entre Ríos. O si no tienen vino. Vino a la pobreza, vino a la inflación, vino al desempleo. Si les gusta con mucha graduación, les puedo ofrecer vino a la pobreza, que tiene más del 50%. Acá, mira, veo el vino Gran Reserva. Ah, no. Reservas, nada. ¿Y vino La Esperanza? Me tengo que fijar, pero creo que ya casi no quedó nada. ¿Qué sale rápido? Que estamos medio apurados. Los presos. Están saliendo bastante a domicilio. Salieron como 7.000. ¿Cómo son? Vienen armados y se entregan a domicilio. Son un poco picantes nomás. Mira, la verdad estoy desconcertado. No sé, ¿qué nos recomendás? Arrancamos con la Suprema de Justicia con una ensalada de quilombos acompañada por vino al desempleo y terminamos con los huevos al plato. Y de postre les puedo ofrecer el panqueque de masa que se da.